support. It's not a lot of this one. Do the brothers teach. Bueno, ha salido una probable noticia, lo voy a dejar por ahí. Probable noticia después de la pelea de Dana White con Khamzat Chimaev, que no quise hacer video al respecto. De todos modos, en este momento ya puedo actualizarlos con respecto a todo esto. Y es que Dana White salió diciendo que Khamzat Chimaev no había peleado porque tenía problemas personales. Khamzat Chimaev anteriormente lo que había dicho es que él después de Ramadán iba a pelear. Al parecer ya pasó el Ramadán. No ha peleado todavía, no hay pelea para Khamzat Chimaev todavía. Le preguntan a Dana White qué es lo que está pasando. Dana White dice, tiene problemas personales. Khamzat Chimaev dice, no tengo ningún problema personal. Me he estado preparando para pelear 80 veces. He hecho 70 campamentos y no me han dado ninguna pelea. Por tanto, y además, la culpa no es mía. No digan que la culpa es mía. Ustedes tienen que entender que Dana White tiene la obligación de ofrecer 3 peleas por año a los peleadores. Es por obligación. Dana White no puede incumplir con ese contrato porque de lo contrario tendría que pagarle a los peleadores. Así que tú le crees aquí a quien tú quieras. Lo que sí está es la declaración de Khamzat Chimaev diciendo que él no iba a pelear hasta que terminara el Ramadán. Eso sí lo sabemos y no hace demasiado. Entonces vamos a ver. Ahora mismo lo que está diciendo es que su posible rival va a ser Kamaru Usman. Kamaru Usman. Esto es un peleón. Pero en 170... Contrario nuevamente a todas las especulaciones que decían que nunca más íbamos a ver a Khamzat Chimaev en 170 libras. A mí me parece la pelea indicada. ¿Por qué me parece la pelea indicada? Porque como él está tan arriba en los rankings en 170 y la UFC, donde realmente le conviene tener a Khamzat Chimaev, y esta es mi opinión particular, es en 170, que es donde él está arriba en los rankings y donde él realmente puede campeonar en 185, creo que es muy, muy, muy complicado. Porque con un poco de lucha que le hagan estos tipos que son mucho más grandes, se le puede poner muy cuesta arriba una pelea. No es lo mismo 170 que 185. 15 libras de diferencia, ya les digo que no es lo mismo. A pesar de que Khamzat declaró haber estado pesando 215 libras en su momento. Igual no es igual, sigue sin ser igual. Hay que ver si esta pelea realmente se da. 2-3 minute rounds. And here we go, a big throw from Khamzat to start. Esto es una especulación por ahora. Esto ahora mismo que les estoy diciendo es una especulación. Y como no me gusta vender gato por liebre, simplemente les voy a decir lo que creo que puede suceder. Kamaru Usman viene bastante tocado de una derrota con Leon Edwards, yo creo que legítima. Y habría que ver si la lucha de Khamzat Chimaev y el grappling de Khamzat Chimaev es suficiente para hacer mella en Usman. Creo que es una pelea durísima para Khamzat Chimaev. Creo que es de lo más duro que se le podía dar a Khamzat Chimaev porque Usman también tiene striking. Usman tiene un striking muy, muy, muy pulido y muy, muy bueno. Pero tenemos que ver también qué tan rápido Usman puede volver después de aquella derrota y teniendo en cuenta que se hace viejo, se hace viejo, se hace viejo y esas rodillas no están más nuevas. Esas rodillas cada vez están más viejas. Khamzat Chimaev es la prueba real para Kamaru Usman. Yo sinceramente no espero de la UFC algo como esto, porque es que o te peinas o te haces los papelillos. Primero sale Dana White diciendo que tiene que pelear en 185, que lo más probable es que pelee en 185. Lo corrobora por otro lado Khamzat Chimaev, dice estoy pesando 213, 215, estoy listo. Después se mete en el beef con Paulo Costa diciendo que va a pelear con Paulo Costa, que si la pelea se hace, que si no se hace. Los rumores se apagan por completo. No se habla más de Khamzat Chimaev. Y de pronto Khamzat Chimaev va a pelear con Kamaru Usman. I'm a problem. I'm a problem. I'm the king, brother. Todo esto me parece un sinsentido, la verdad, lo que está sucediendo ahora mismo con Khamzat Chimaev. Si me preguntas a mí, Khamzat Chimaev disciplinado, sí puede dar las 170 libras. Pero tiene que ser un Khamzat Chimaev disciplinado. Pero edad tiene. Edad tiene para cortar el peso que se necesita cortar para dar 170 libras. Además, lo ha hecho en otras ocasiones.
y una pelea con Kamaru Usman es lo último que necesita para ir por el título. Si él logra vencer a Kamaru Usman, yo creo que ya nadie le puede quitar esa oportunidad titular. Y por cierto, si logra vencer a Kamaru Usman, que se cuide mucho Leon Edwards, porque significa que el nivel que tiene está elevado, elevado, elevado en lucha, y no creo que Leon Edwards lo pueda frenar si es que logra vencer a Usman en lucha y en grappling. No lo creo. Creo que le puede ganar. Lo veo complicadísimo, man. Veo una pelea muy, muy, muy complicada. Son dos luchadores los que se enfrentarían en ese momento. Kamaru Usman, por mucho que las rodillas ya no estén como antes, ya no estén como hace unos años atrás, sigue siendo un animal en la lucha. Eso no se olvida. Tirar a Kamaru Usman le va a costar un huevo. Ya Gilbert le costó un huevo en el piso. Kamaru le va a costar, yo creo que los dos. Kamaru Usman le va a costar los dos huevos llevarlo al piso. Tiene que ser una debacle de Kamaru Usman a nivel físico gigantesco para que Kamaru Usman pierda así con Hamzat Chimaev de una manera descarada. Tiene que ser que suceda algo como eso. La verdad es que este tipo de noticias lo único que nos dicen es que la UFC no sabe qué hacer ahora mismo con Hamzat Chimaev, que ahorita hace un año que no pelea. El tipo que estaba haciendo 3-4 peleas cada 3 meses, resulta que no está peleando, resulta que hace un año que va a estar sin pelea. Gilbert Burns ha peleado un montón de veces, teniendo mucha más edad que Hamzat Chimaev, y Hamzat Chimaev no ha peleado más. Realmente puede ser que esté pasando por detrás algo en la vida de Hamzat Chimaev. Puede ser que Hamzat Chimaev esté más regado porque ha ganado más dinero. Con la popularidad siempre viene el dinero, y a veces con el dinero viene también la indisciplina. Y puede ser que eso sea lo que esté sucediendo con Hamzat Chimaev. Todo lo que hay detrás son especulaciones. Todo lo que les traigo detrás son especulaciones. Ahora, un Hamzat Chimaev indisciplinado no le gana a Kamaru Usman. Se los aseguro, no le gana a Kamaru Usman un Hamzat Chimaev indisciplinado. Hay que ver qué está pasando con la vida de Hamzat Chimaev. Hay que ver por qué Dana White lo bajó del pony. Hay que ver por qué... Bueno, no sé si es que Dana White lo bajó del pony o que él no está tomando las peleas que le dieron. Hay que ver todo lo que está sucediendo. Lo que sí les puedo decir es que no es normal que luego de la pelea con Kevin Holland estuviera tanto tiempo inactivo. Eso no es normal. No lo es. No es normal. Es algo que está completamente fuera de los parámetros, sobre todo para una estrella como él. A él ni siquiera le ha pasado lo de Pai Bimblet, que en la última pelea con Jared Gordon perdió y le tuvieron que regalar la pelea. Ni siquiera le ha pasado eso. Él ganó su pelea igual. Lo que pasa es que hay algo raro aquí detrás. Hay algo raro detrás, y creo que es indisciplina más bien de Hamzat Chimaev. Al menos eso es lo que yo me estoy oliendo. Eso es lo que yo estoy respirando. Un tipo que realmente quisiera pelear, estuviera en todas las luces, en todas las cámaras, a todos los periodistas les estuviera diciendo: yo quiero pelear, yo lo quiero hacer, igual que estaba antes. Pidiendo pelea. Vamos a ver. Un Hamzat Chimaev indisciplinado, lo voy a repetir nuevamente, no le gana a Kamaru Usman. No le gana. Vamos a ver qué pasa al final con todo esto. ¿Quién tiene razón? Si Dana White o Hamzat Chimaev, se los dejo a ustedes. Ustedes interpreten lo que les dé la gana. Lo cierto es que Dana White no pierde oportunidad de ganar dinero. Y Hamzat Chimaev, sin pelear, es un Dana White sin ganar dinero. Y por ahí yo tengo una pista. Por ahí yo tengo una pista. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Shooting, and he's going to pick him up and put him in his own corner.